un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete. ¿De qué estamos hablando, Tontón? Tumba la vaina. Tontón está dando la... ¿De qué estamos hablando? Sí, Tontón está dando las declaraciones de por qué se fue de donde Capricornio. Él acabó de decir que él se sentía que estaba volviendo para atrás porque se estaba viendo lioso después de haber arreglado su imagen donde el doctor ¿Qué Nasta. ¿Qué imagen tiene Tontón ante la sociedad? Ah, yo no tengo imagen entonces. No. ¿Cómo que no? La estaba dañando. El chin de imagen que tenía. Yo estaba, tú sabes, arreglándole y ya volví para atrás. Y que tira piedra, rompe vaina. El mismo loquito otra vez. Está fuerte, está fuerte. Pero, ¿tú te fuiste o te votaron, Tontón? Real. ¿O te fuiste? ¿Cómo me van a votar? Yo me fui, yo hablé. Te estoy preguntando, ya. Te estoy preguntando. ¿Te fuiste o te votaron? Tontón, hablamos, suspiro, ya, suspiro, Tontón. Suspiro, Tontón, suspiro. De los redonditos eso. Sí, pero eso es diabetes, no como vaina dulce. Ey, ey, dieron otro super chat. Ahí, Tontón 80. Gracias, Tontón, por hacer esto, Olivia. A esta hora estoy sufriendo de depresión y me está ayudando a sanar. Oye, que sí. Yo estoy ayudando a la gente a sanar, a los foques. Vamos a irnos todos para que tú seas tú que estés sanando solo a la gente. No, no, ¿cómo te vas a ir? Quédate ahí, quédate ahí. Manden super chat, que esto se va a subir para YouTube. Tontón, sígase desahogando porque llegó Santiago y no va a hablar ahora. Sígase desahogando. No, que en verdad me sentía forzado. Y fue que me decía que yo pensaba que yo era el oxígeno, que quiero estar en todos lados. Y yo estoy recapacitando. Él me lo está diciendo con maldad, pero en verdad es verdad lo que él está diciendo. ¿Cómo que con maldad? Con la mano negra, tú sabes. No, pero lo dice sin disfrazarlo, Cuando la gente disfrazarlo. Sin disfrazar, se lo creen que con maldad. Sí, sin disfrazar. Tontón. Yo te dije algo muy real y muy claro. Algo que se llama la sobreexposición. Cuando tú estés en todos los lados, la gente va a se va a jaltar de ti. Eso es verdad. Tú siempre pensando como que el otro quiere un mal para ti, maldita rata, loco. No, es verdad, yo te entiendo. Pero por ti es que me salí porque te entendí. Por mí no, usted se salió por usted. Y porque te entendí, porque si no entiendo... ¿Quién es que está actualizado en la vuelta? ¿Eres tú? Si no te entiendo a ti, me voy a quedar bruto. Sí, pues yo no quiero que Capricornio quille conmigo, porque en verdad yo no quiero problemas con Capricornio. No, pero que no es que se quille. Tú me hiciste un favor. Con yo, todo el mundo tiene su talento, lo que están ahí. No lo minimizo ni nada, pero yo me estoy limpiando ya de que me están dejando de vocear esa vaina y me lo están volviendo a vocear. Me salí de eso. ¿Y tú crees que era por eso, por ese proyecto? Oh, pero imagínate, si hay gente. Ay, lloró por la abuela hoy. Mr. Blas, esa rata. Entró Mr. Blas. No hay uno más aquí en este live, que Tontón. Oye, ay, oye, mi madre. Porque tú ves, porque aquí se queda bruto. Y más traicionero, y más que habla de todo el mundo. Mira, pon tu poloche, Mr. Blas, muchacho. ¿Cómo? Mr. Blas. Pon tu poloche. Dale, poneme un. ¿Mi celular? Dime a ver, Foque. Tú sabes que tú eres un Pokémon de momento, que tú no eres un Pokémon de que para tú estás de que debatiendo diario. De momento, diario. Yo tengo 10 años pegado, Foque, y tú lo sabes, ¿no? El cerebro tuyo no da para tú sentarte 2 horas a hablar de nada en la vida. Uy. Oíste, Foque, yo tengo 10 años pegado y tú lo sabes, y te pegué a ti. Mi celular, tú me entiendes, mi celular, que tú... No sirve para eso, lo tuyo es para lo que era y divertirse. Pero ahí sí, tú loco, estás sobreponiendo, ya tú te estás quemando y. No importa, estoy ganando mi cuarto, estoy ganando bien, sicario. Por la comida de mi familia. Ya te lo deja que se ponga el pueblo. Oye, tú no eras millonario, que he tenido 10 millones de pesos. No importa, psicópata, no importa. Okay. Malditos habladores. ¿Por qué tú no me pusiste a trabajar contigo? Que nunca me pusiste. Porque nunca me pagaste lo tuyo es para llevarte cada 6 meses, una vez al día. Oye, que pues me llevo. Es que así no lo fue. Ponte el poloche, ponte el poloche. Capricornio, yo nunca voy a hablar mal de él. De llegado. No, pero de demasiado mí sí que dice gente. Yo no soy traicionero, ni soy hablador, como Tontón. Que tú no eres hablador. Soy de los caras. Güey, pon la vaina abierta, Alex, a todo el mundo. Ok, la cámara, todos ahí.
Tontón, pero era Mr. Black que iba a pegar la silla de verdad. Tontón habla mal del doctor. Tontón habla mal de Capricornio y de Luisny. ¿Le llegaste? No, del doctor no. Yo no del soy doctor, así. Yo no hablo mal, tú no hablas mal del doctor? El doctor está hablando no. mal del doctor ahorita. Yo no hablador. Soy traicionero, papá. Yo soy un tigre por la derecha, serio. Y Foque lo sabe. Ponte por los cheques, parece un gorila. Está violando código ahí, tú. Pero que sabes que eso es mentira. Mr. Black, tú eres un Pokémon para hablar una vez al mes. Tú no puedes hablar diario. Foque. Foque, yo trabajo en dos programas, Foque. Y gano peor bien. Toda, trabajo peor en programa todavía. De ciencia todos los días. Y trabajo antes de Capricornio. Llegate. Tú lo sabes que yo tengo 5 años trabajando en programa de ciencia y gano bien ahí. 5 años no, yo tengo 10 años ya trabajando con que broma. Metes, este caliente, diario, yo salgo diario de broma de la ciencia. Tú me ves. Tú estás caliente, tatuaje, ¿por qué no quieres en el like? Güey, tú eres un Pokémon, Mr. Black, una vez al mes. Sí, Foque, pero es que eso no es de ahora. Quizás tú lo estás notando ahora, pero yo tengo casi 10 años trabajando con broma la chelcha, saliendo todos los días. ¿Qué broma es hablador la chelcha diario? Es hablador del diablo. Pregúntale a Tonto Mochenta. Sí, Mr. Black, pero tú no entiendes el mensaje porque tú eres bruto. Tú eres un Pokémon de hablar un mes para que guste. Yo sé lo que una lo vez que al mes, así viral un tema. Pero tú diario, habla mierda. Hasta Germán. Hasta Germán no aguanta un vaina todos los días. Germán es sacarlo al mes, a la semana. Y confiaron en mí. Yo lo voy a hacer. Hay un camión de droga ahí abajo. Llévalo al aeropuerto. ¿Tú lo llevas? No, yo sé lo que tú dices. ¿Por qué están pagando tu cuarto? Manden su pechada. Pero yo tengo que mantener. Tengo hijos. Tengo mujer. Pago casa. Tú no eres rico nada entonces. La riqueza que tú decías, tú eres un ratón. No es un ratón, Foque, no es un ratón, Foque. Que yo tampoco me voy a llevar de ti, voy a ser un fracasado. ¿Te llegaste? Esperándote a ti a que tú me llames un día. Güey, llévate de mí. Tú no duras 2 meses ahí. No importa, okay. Como quiera yo. Tú sabes que espérate. Yo soy un sicario, Foque. Espérate. Oye, okay, ya nadie te hace coro. Lo meto. Bajan los views en YouTube, bajan los views en el Instagram. Tu fracaso, mi celular. Oye, okay, ¿tú sabes quieres que lo meta? ¿Lo meto o no lo meto? Lado, mételo. Tatuaje, te voy a burlar. Ahora que yo te prendí, Foque. ¿Prendido a dónde, mi celular? Nadie sabe nada. ¿A dónde? Yo estoy bien, Foque. Yo estoy haciendo bien. El ridículo, loco. El dale, ridículo tatuaje, te la mandé no ahí. Importa. Ese es mi trabajo. ¿Me llegaste? Está feo. Tú nunca has confiado en uno. Pusiste la escuelita durante 3 días y la quitaste. Es que eso la gente se va a jaltar. Si la hago diario. No entiendo. No entiendo. Es lo que tú dices, Foque, pero. De parte tuya, tú tienes que decir, mira, Mr. Black tiene 10 años trabajando conmigo. Vamos a ayudarlo, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle está esto. Está bien, voy a votar por el tiro, te voy a meter a ti en esto no es radio. Y nunca lo hiciste, Foque, nunca lo hiciste. Es que tengo okay, un Pokémon para veces. Si tú supieras que yo me siento más mal que el diablo contigo. Ajúdate ahí, yo veo un título para malísimo, yo me siento contigo porque otro está haciendo lo que tú nunca hiciste conmigo. Tú no tienes capacidad, Mr. Black, para hablar 2 horas diarias en un programa. No importa, yo lo hago, Foque, porque es que yo soy un personaje. Ale Taylor, acepta más gente todavía. Un personaje por una vez al mes. Sí, claro, claro. Una vez al mes, Foque, pero yo tengo que comer. Yo no puedo durar un mes para ir a un programa. Tú estás pensando con la barriga, ¿eh? Tú tienes la barriga más grande. Yo estoy pensando con la barriga, Foque, pero tengo que hacerlo. Porque yo tengo que gente que mantener. Tengo un carro, tengo de todo. Vaya de ahí, hermano. Póngase a hacer Uber. Pero tú eres rico, mi celular. Dale banda a eso, Foque. Dale banda a eso, Foque, que... Yo estoy bien con Capricornio. Y tú no me vas a sacar de ahí ni nadie. Al menos que me saques. Yo no. Tú te puedes morir no te ahí. Porque nunca te traicioné a ti tampoco. A mí no me importa. Tú puedes trabajar. Yo no soy traicionero, Foque. Yo estoy súper bien con Capricornio. Me no paga te... bien. Llámate dos mirales que pelean. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete.